Estos dos equipos comienzan el partido empatados a punto. Me imagino que los dos buscarán una victoria para romper esa igualdad. Y esta es la calidad futbolística con la que Bélgica hace frente al partido. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Thorgan Hazard. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. En la cancha también está David Alaba, que trabajará junto a Jerome Boateng en la defensa. Leon Goretzka saldrá con Thiago Alcántara en el medio del campo. Van a tratar de jugar arriba con dos delanteros para atacar el arco rival. ¡Uy, qué mal pase dio! Esta puede ser buena. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Si lo clava, lo gana. Ovación y todos de pie. Courtois, magnífico. Coutinho que cruza la bocha. Aleja la pelota de su portería. Mertens. Hay tiro libre, temprano en el partido, se viene esta ocasión, no hay tarjeta. Alderweireld. Ahí se le fue la bocha. Mertens. De Bruyne. Serge Gnabry. Atento que ahí no va a caer la pelota. Hernández. Casi. En este club estuvo siempre bien instalada la cultura de ganar. Es algo que estaba muy identificado en la camiseta del Bayern Múnich. Después llegó Guardiola y llegó el sello de ganar, pero ganar de una manera. Hay equipos que ganan sin tener idea de cómo se juega bien la pelota. Y hay otros equipos que ganan sabiendo el objetivo y jugando bien la pelota. Balón de Mertens. Recibe y domina Lukaku. ¡Lukaku! ¡Gol! Por eso lo habían dejado solo.